¿Qué tal, amigos? Los saludo cordialmente desde Vancouver. Soy Humberto Briñez, miembro del Colegio Canadiense Regulador de Inmigración, consultor regulado con más de 15 años de experiencia a través de Visa CND. Hoy, de nuevo, mi invitado es Claudio Serrano. Él es el coordinador de reclutamiento de Cira College aquí en Vancouver. Claudio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás, Humberto? Bien, muy, muy expectante lo que nos va a contar hoy, que hay una beca especial para latinos, ajá, para los programas de diseño que, ajá, se ha desarrollado en un programa, y aparte de eso, flexibilidad para poder pagar, y además de eso, las posibilidades de residencia. Sí, para que nos cuentes. Sí. Mira, lo primero es que tenemos un programa muy atractivo, es en diseño gráfico y desarrollo web. Este programa es de 2 años, el primer año es en clase, el segundo año es de co-op, vale $17,550, pero tenemos un scholarship de $1,500, ¿ya? Comparativamente, este tipo de programa en general es bastante costoso. ¿Sabes por qué, Humberto? Bueno, a lo mejor sí, tú lo sabes. La tecnología es muy cara. La tecnología es muy cara y hay muchísima demanda laboral por todo lo que es tecnología. Sí, Vancouver es el hub de tecnología. Exacto. Entonces, esta industria digital acá es bastante potente, lo que lo hace muy atractivo para empleadores y también para las personas que están buscando oportunidades. Entonces, la idea de nuestro programa es que nuestros estudiantes aprendan todo lo necesario acá, puedan aprender básicamente los cursos asociados a diseño gráfico, pero también a desarrollo web, y crear su propio portafolio, que eso es tremendo. Comparativamente con otras escuelas más costosas, en muchos casos se les pide el portafolio. Acá lo pueden crear en nuestra escuela, lo que les da una tremenda posibilidad a los estudiantes para enfrentarse mucho mejor al mundo laboral. Sí, hay algo es importante que la gente quiere saber, y es la aplicación para la residencia. Bueno, aquí hay que tener claro que no hay post-graduation work permit, o sea, el, ajá, permiso de trabajo después de graduarse. Pero existe un programa de co-op, que es una práctica profesional pagada, ajá, en donde se pueden conseguir la conexión con un empleador, y el empleador los puede nominar a través del programa de la provincia, en el programa piloto de tecnología que existe. Eso es, ajá, importante, sí, entenderlo. Sí. O muchas veces hay otras personas que tienen un background académico previo, ¿sí? Y pueden tener este año también de estudios y pueden aplicarlo a través del programa de experiencia canadiense, en cierto sentido, por haber estudiado aquí un año en Canadá, y aplicar a su residencia permanente si cumplen con los requisitos previos que ya hemos hablado aquí en otros programas: hablar inglés, tener experiencia laboral, la edad, la adaptabilidad, en fin, todo lo que encierra los requisitos básicos. Pero lo más importante es encontrar programas que les pueda servir y que los canalizan a encontrar un objetivo. Y eso es lo que estamos presentándoles hoy con Cira College, una oportunidad, uh-huh, para que puedan encontrar una posibilidad de emigrar. Por supuesto, este programa BC Tech Pilot, que es de acá de la provincia, contiene una lista de ocupaciones. Y nuestros programas ofrecen, están en directa relación con esas ocupaciones: diseñador gráfico, desarrollador web y otras ocupaciones más que están en función de ese tipo de inmigración, de ese tipo de programa. Bueno, vamos a decirle a la gente entonces que nos escriban a través de info@visacnd.com, aquí aparece en la parte de abajo, o a través de nuestra página de www.visacnd.com, que con gusto los conectamos con Claudio para que él les cuente y les dé a conocer los programas, las condiciones y, lo más importante, las posibilidades de emigrar. Hay algo importante y hay que tener en cuenta que esto es para todos los latinoamericanos. ¿Hasta cuándo es la beca? Mira, tenemos... Nuestra beca originalmente estaba hasta septiembre, pero la podemos extender también hasta el 15 de octubre. Ok, entonces hay una buena oportunidad para ustedes que nos ven en diferentes latitudes, incluso aquí en Canadá, y que quieren buscar una alternativa de emigrar. Esta es una oportunidad para que ustedes puedan tener la posibilidad de emigrar, buscar una buena escuela y, aparte de eso, tener una posibilidad a corto tiempo de aplicar a la residencia. Claudio, muchas gracias. No, gracias a ti, y que esto esté excelente. Y por favor, todas las preguntas que tenga, estamos para ayudar ambos. Muchas gracias, Claudio. Aquí estaré, gracias, con ustedes. Adiós. A ustedes, muy amables por estar con nosotros. No se pierdan nuestro canal info@visacnd.com. Chao.